Noches de jueves. Hoy no he grabado nada durante el día porque anoche fue. Creo que en mis vlogs va a ser como un tópico este año, hoy, un tópico este año, en la noche es de enfermedad, fiebre y malas noches. Pues ayer fue una de esas con Alma. Tuvo mucha fiebre, bueno, 39. Así que estuve sin dormir. Y esta mañana la hemos llevado al pediatra. Que fijaros qué cosas. La llevamos al pediatra de la Seguridad Social, ¿vale? Evidentemente son los mismos pediatras los privados que los de la Seguridad Social, o sea, son iguales. Pero hemos tenido mala suerte con su pediatra de la Seguridad Social, porque siempre que las ve, les dice que es un virus y 3 o 4 días a epidural darse y que ya se le quitará. Entonces siempre acabamos en urgencias al final, porque siempre acaban ellas malísimas y al final le sacan otra cosa. Bueno, pues esto fue lo que pasó, la llevamos. Tanto a Ada como a Alma, la llevamos primero al pediatra suyo. El pediatra suyo la mira, oído, una garganta, pecho, dice que no tiene nada, que es un virus, la gripe. Vale, pues no nos manda de todas formas nada. A Pirital Dalsi. Y por la tarde decidimos ir a un pediatra privado que está aquí al lado de mi casa, por una segunda opinión. En cuanto la ve, la garganta, el pecho y los oídos, tiene de todo. Bueno, Ada tenía menos, Ada tenía solo la garganta un poquito hinchada y un poquito de moco disperso por el pecho. Pero Alma tenía otitis, amigdalitis y bronquitis leve. Así que claro, antibiótico, mucosal, gotas para los oídos, bueno, un cuadro, un cuadro. La verdad que siempre cuando oía que hay niños que tienen un año muy malo de cogerlo todo, sobre todo cuando van a la guardia. Creo que no lo creía mucho, pero ahora sí lo creo, porque nos está pasando. La verdad que este año, desde que empezaron la guardia, es horroroso. Pero bueno, también pienso que se tienen que inmunizar, que tienen que pasar enfermedades, porque son niños. Y nada, y aguantarlo y pasarlo y a dormir poco, porque cuando eran bebés, más bebés, dormíamos súper bien, pero súper bien. Es decir, no nos despertamos en toda la noche y desde que están malas, dormimos muy, muy mal. Es decir, que llevo un cansancio acumulado exagerado. Luego, además, no tenemos agua caliente, por lo que os comenté de mi casero, que no nos quiere cambiar el calentador de agua caliente, que por eso nos mudamos. Y evidentemente no le voy a poner un calentador de agua caliente y se lo voy a dejar aquí nuevo. Así que lo que estamos haciendo es que a las peques las duchamos, las bañamos en casa de mi madre. Y nosotros entre casa de mi madre y agua fría. Y hoy es uno de esos días que las horas que son me toca agua fría. Así es que voy a terminar las hamburguesas que os conté de alubias rojas, que ya las tengo preparadas. Las voy a meter en el horno. Porque no las voy a freír, las voy a meter en el horno. A ver qué tal quedan. Y acto seguido voy a ducharme. Porque las pequeñas han cenado. Ya tiene el pijama puesto y yo necesito relajarme, ducharme, ponerme una mascarilla, en fin, todo eso. A ver, por aquí. Y ese ha sido mi jueves, no hemos hecho mucho, aparte de descansar, trabajar, ir al pediatra, jugar con las peques, poco, ha sido poca cosa. Hoy no hemos ido al parque porque estaba Alma con fiebre, así que no hemos salido al parque. Y nada, chicos, por cierto, hoy, bueno, ya lo habréis visto, pero hoy voy a editar esta noche el vídeo del vlog de la primera parte, porque como ayer fue el día tan estresante y hoy más, no he tocado el ordenador. Así que me voy a meter ahora y voy a editaros el vídeo y a dejarlo subiendo esta noche para que lo tengáis con la mayor puntualidad posible. Así es que nada, aquí está nuestra botica de medicinas y todavía falta alguna que está en el salón. Y vamos a empezar también con la ronda de medicina ya. Buenas noches de viernes, aunque ya es sábado, es mi cumpleaños. No he grabado durante todo el día porque no hemos hecho nada. Y acabamos de llegar, es la 1 menos cuarto de la mañana. Acabamos de llegar de cenar con mis compañeros de trabajo y por mi cumpleaños y la verdad que genial. Como siempre, son grandes, son grandes. Y nada, y eso, voy a
hacer un poquito de tiempo con Alma, que está aquí. Dile hola. Papá se ha subido a dormir con Ada porque estaba agotado. Y yo me voy a quedar aquí un ratito con Alma, porque como mañana no trabajo, es mi día de cumpleaños, pues voy a aprovechar para dormir sin tener que madrugar ni preocuparme, así que no tengo prisa por acostarme. Así que mañana nos vemos, os grabo todo el día de mañana de mi cumpleaños y los regalitos. Tengo los regalitos de mis compis aquí, pero mañana con más luz os los enseño todos, ¿vale? Un beso. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cariño. ¡Ah, una niña! ¡Ah, que me ataca una niña con biberón! Madre mía, está el salón como para grabarlo. Todo no se graba. Mamá tiene dos regalos. ¿Cómo? Elige un regalo. ¿Es el símbolo del dinero? ¿Eso porque es un bono premiado de la lotería? Sí. Ahora es esto que lo veo yo. Son las, es la escritura de tu nueva casa. ¿Qué será del Alejo? Una taza, qué raro. Esto seguro que es de Patty. Solo tiene 200 tazas ya. Está muriendo la cámara. Está en rojo ya. Una taza de Para un mí lo unicornio. pone. Sí. Contigo la vida es mágica. Es que no estás enfocado. ¿Ya te gusta? Ada, se ha terminado el Bibi. Sí. Bueno, elige uno. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¡Oh, qué será! ¡Qué será un regalo! ¡Oh, una cámara! A ver, ábrela, Por fin poder grabar en condiciones. sácala, a ver. Seguro que más. Es que Juanan siempre hace No, lo coño, mismo. ¡ay, son dos naranjas! ¡Toma! La caja de la cámara de tu madre que me la ha dejado porque no me llegaba para dinero de la cámara. Será verdad, no seas malo. Pues sí. Me la ha tenido que dejar tu madre. No la rompas, que hay que devolvérsela. O sea. ¡Oh! Mi gozo en un pozo. Una cámara, ¿eso qué es? Un neceser para las pastillas de abuela con los 30 años. Para guardar todas las pastillas. Es que tan Lucha, grueso es. lucha. Dale, Lola, dale. ¡Uah! 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 ¿Qué hay ahí No dentro? quiero ver la cámara. Me doy con el cargador. ¡Es droga! ¡Que sí! ¡Yeah! Es del AliExpress. O sea, si ves que se ve mal o da algún fallo, es. En vez de Sony pone Sony. Son los chinos. Tiene un mes de garantía, pero vas a llegar perdido. Joder, ya hace más de un mes, hombre. Lo pillamos con garantía, o sea, con descuento. Ya. Vale, lo pillo. Lola, dale al gato, dale, dale ahí al gato, dale al gato, venga. ¡Uah! ¡Uah! El gato no se Sí, achanta, 30 años. ¿eh? Ya la gusto incluso en tal. Que por cierto, tengo que ir a comprar velas y la tarta. ¿Dónde va? No, no, no. ¿Dónde va? Hola, Ada. ¡Eo! ¿Qué no? ¿Eh? Hala, por hablar.
Una. Te van a pagar. Dos y tres. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Qué chica, chica, excelente! Bueno, tampoco. Tampoco hay que. ¡Y siempre lo será! ¡Y siempre lo será! ¿Qué? Ya, corta. Venga, y aquí le damos unas tartas. ¿Cómo no? ¿Qué quieren las nenas tartas? No, ya, pero que. Que tengo las velas, ¿no? Toma. Ten cuidado que está vivo. Trae, anda. Yo no digo nada. Cuidado, por favor, que salta. A ver. Alma se le va los ojos a la tarta. No, eso me da miedo abrirlo. Mira. Ya, mira, mira. Que me da miedo. Venga. Eso me da miedo. Que nada más se arrastra. Nada, pero. No te la maneja. No hay nada, son piojos. Si te dejan de ser a ti, es por ahora. ¡Hala! ¿En algún de boda? Qué raro se me hace, chicas, grabaros desde aquí, de verdad. Estoy grabando desde mi cámara nueva y me cuesta mucho no mirarme la pantalla porque os tengo aquí, pero tengo que miraros aquí. Pero bueno, me acostumbraré. Pues nada, como habéis visto, hemos celebrado mi cumpleaños en familia y ahora estoy en casita, que las peques se han quedado durmiendo después de una duchita y estoy esperando unos amigos que van a venir para tomarse un trocito de tarta conmigo. Y qué bien se me ve. Me encanta, espero que os guste la calidad de la imagen. La verdad que yo estoy alucinando. Solo me falta un buen ordenador para poder subir los vídeos en HD. Y ya con eso, genial. Y nada, y poco más. Que después, cuando termine, se vaya todo el mundo. Me voy a ir a darme una ducha con mascarilla incluida. Y a descansar, que mañana trabajo unas cuantas horitas. Así es que, madre mía, no sé ni dónde se apaga. Bueno, pues para culminar mi cumpleaños y el sábado por la noche, que es de ley hacerlo, toca pizza casera para las peques y para nosotros. Y yo voy a revisar el menú semanal. Uy, no me acostumbro a miraros ahí. El menú semanal y la lista de la compra. ¿Ha visto qué chulo se ve? Con que... Dice. Y nada, Alma está durmiendo y Ada está aquí dando follón. Porque nada, porque está dando follón. Follón, no, dando por culo. Pero con ese follón. Nada, vamos a terminar ya prácticamente el vlog porque mañana trabajo todo el día, entonces no voy a grabar nada. Ya, cariño. Pero bueno, de todas formas lo dejo un poco abierto porque por si acaso grabo algo esta noche. Esta es la técnica de papá para echar cebolla. Así no te llenan los ojos a cortar cebolla. Antes lo hacía con gafas de sol, pero la técnica era poco depurada porque por los huequecitos se colaba por abajo, pero se así colaba. Ya, así no hay margen de error. Sí, es acierto a 100%. Vaya tela marinera. Te puedo cortar cebolla, así que te puedo soldar la pata de la mesa, lo que quieras. Y las peques, bueno, Ada, que está ya cenando su pizza con champiñón. ¿Le da ay, miedo? Que le da miedo. Pobrecita. No, mi amor. No, mi amor. Quítatelo y dale un beso. Cariño, que no, que papá. Que papá, cariño. Que no le gusta. Ay, qué lástima. Que es papá, mi amor. Que es papá. No sufras.
Papá, dale un beso. Ya está, cariño. ¿Ya está? ¿Qué menos? Y yo, pues que estoy... Kitaneko, baja. Baja. Estoy con la lista de menús y con la lista de la compra. Y esto es un garabato de Alma. Así es que nada, vamos allá. Para que veáis, mirad. ¡Neko! ¿Qué le ha hecho? Pero no le bajes la mano, Ada. Tengo lentejas y empanadillas. El lunes. Ada, cariño. No pasa nada, mi amor. Si ya... Buenos días o buenas tardes de domingo. Es domingo y son las 8 ya. A ver, un momento, chicos. Sí, son las 8. Pensaba que era más temprano y son las 8. Bueno, son las 8 y voy a preparar las lentejas para mañana. Las dejo hechas porque mañana tengo un día de estos de decir... O sea, cuando llegue aquí voy a poner el pijama y no voy a querer saber nada del mundo. Tengo de 9 a 10 un curso. A las 10 un desayuno con los jefes. Varios, nos hemos apuntado un desayuno con los jefes. Después me quedaré allí porque entro a las 2 a trabajar y no voy a volverme aquí a casa, que son 20 minutos de coche para volver otra vez. O sea, que es una tontería. Así que me llevo comida y me quedo allí. Y entonces, como es un centro comercial... Pues voy a ir al Primark porque las peques últimamente con los pijamas de cuerpo pasan ya, de pijamas de pies y tal, enteros, pasa mucho calor. Entonces voy a ver si han traído algún tipo de pantalón de pijamas y suelto o algo así para ponerles con el body y listo. Porque si no duermen en manga corta pasa muchísimo calor, se levantan sudando como pollos, muchísimo. Así es que nada, iré al Primar a dar una vuelta y a pasearme por allí mientras hago tiempo para entrar a trabajar. Salgo a las 6, me vengo para acá, me pongo el pijama y me voy al sofá a dejarle huella al sofá prácticamente. Así que voy a tener todo el día fuera. Las peques se quedan a comer en la guarde porque Juana también está trabajando al mediodía. Me veo ahí. Qué tontería, pero es que tiene una calidad la cámara impresionante. Es que me requete encanta. Y nada, hoy no sé lo que vamos a cenar, hoy domingo, porque la verdad es que no tengo nada de hambre. No tengo hambre, así que no sé lo que voy a hacer de cena. No tengo ni idea. De momento voy a hacer las lentejas para dejarlas hechas para mañana. Y ya me pongo a editar vuestro vídeo, vuestro vídeo, de la mitad de esta semana, con... parte de ella con esta cámara, a ver si notáis la diferencia. Espero que sí, espero que notéis bastante la diferencia, pero quiero que me lo dejéis en comentarios si notáis la diferencia de calidad. Por lo menos ya no está rota, no se ve las líneas esas que se veían antes, que era horroroso. Está súper chula, no me canso de ver. Es que me estoy viendo aquí la pantalla, aquí tengo la pantalla aquí arriba, y es que veo la calidad de imagen y es impresionante. Para los que no sepáis, es la Sony A5000, la que me ha regalado Juana por mi cumpleaños, por mis 30 cumpleaños. No había mejor forma de celebrarlo. Así es que nada, chicos, voy a recoger un poco. Bueno, la cocina está recogida, un poquillo por allí que hay que recoger de la merienda de las peques. Y nos vemos en el próximo vlog, la mitad de la semana que viene. ¡Chao!